Jesús, tenemos una misión. Hay que ponerle el nombre a los pozos. A los charcos. Todavía no están bautizados. Billete de 50 era mío. Ya, quieto pues. Eso sí, obedezca. Ya. Chicos, hay que nombrar cada pozo. No. La cascada ya tiene nombre y la bautizamos como las Tres Marías, pero los pozos no tienen nombres. Entonces, para que vayan pensando. Y el río suena. Como que las lluvias de anoche lo ensuciaron. ¿Ah? ¿Por qué es ese color? Las lluvias. Pero el color es
Claro, porque aquí no hay, aquí no hay, no hay qué, no hay barro. Entonces, quién sabe de qué parte se haya derrumbado algo. No, pero el color es raro. Uh-huh. Es particular. Bueno, ya vamos a llegar a la cascada. ¿Es la cascada? ¿Para sí, esperemos que lleguen todos y salimos. Ahí más adelante sale la quebrada de la cascada. Listo, se acabó la bajada. Ahora es por el río. Cascadas. Y vamos subiendo. Caminata por todo el río. Sí. Gracias por más de los zapatos. Sí. Estoy mala una rodilla, ¿oís? Tienes que comprar. ¿El qué? ¿La rodillera? ¿Cómo van? ¿Y ese tarrito de agua ya se acabó? Entonces, ¿todo bien? Todo bien. ¿Por qué el río tiene ese color? Pues la lluvia de anoche. Algún derrumbe o algo por el estilo tuvo que haberlo ensuciado. Pero ese color de un derrumbe, algo tiene que tener el río mineral o algo que le dé ese color. Pues, si hubiera llovido chistoso, estaría café. No necesariamente, acá no se pone café. En esta zona no se pone café. ¿Se imaginan la subida? Va a estar re buena. Ah, por aquí mismo no debo. No, no, vamos por otro lado. Mejor de venir. ¿Qué? ¿Tenés? No. ¿Tenés el botiquín? Sí. ¿Tenés espadrapo? Creo que sí. Pues mira, es que un pequeño defecto de fábrica. ¿Quién? Ah. Está medio amarrarlo ahí. Parce. Ah, bueno, lleguemos allá y lo acomodamos. Llega peor. ¿Por qué no? No, el espadrapo. Espadrapo, pero para hacer todo eso. Pues, bueno. No, sí, ya. No hay nada que hacer. ¿Ves lo que te digo? Mira, aquí hay una quebrada y mira el color. Allá está la otra quebrada con la cascada y el color es cristalino. Debe haber alguna quebrada que está así sucia. Thank you.
Bienvenidos a las Tres Marías. Dejan los maletines acá y vamos pasando. ¡Dani! Thank you.
¿Bien ahí, sí o no? ¿Ah? Ahora es el río, ¿cómo ha estado? No, nada. La creciente, la lluvia de anoche. Sí, ya, ya, sí, no más. Desde que quiera meter que meta, ¿no? Sí. Igual vamos a seguir derecho. Los muchachos así no aguantan el jefe y llegamos a Telares. Pero esto está, ¿no? Es que esta es la, esto es lo... esta es la sensación, weón. Esto está bueno, ¿no? ¿Ah? Está bueno. Sí. 50 minutos de la Y, sí, aquí. ¿Bien? 3 kilómetros de la casa aquí. Y aquí, 1, 2, 3, 1, 5. Y 8, ahí está la esa. O sea, yo la puse en 8 kilómetros. Ya que estamos bien. Sí. Así es, los que bañen todo lo que quieran. Váyansela aquí, si queremos. ¿Quieren? Está temprano. Sí, sí, está temprano, ya. Está porque una hora subiendo. ¿Sabes por qué? Ah. Para que se vayan los otros. Sí, 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 sí. ¿Ya llegaron? Nosotros sí. ¿Ya llegaron? Ah, bueno. Nosotros para mandar con la carne y de pronto son las 9:20. Ah, no, hasta las 10:30. ¿Cuánto? O a 11, sí, está bien. Tomémosle las fotos bien, sí, bacanas y... Pase, si quiere, tenga el teléfono, el mío, y le toma desde allá la gente. Y yo los grabo desde aquí. Bueno, ahí estoy grabando todo, entonces la idea es que quede el... Sí. ¡A las fotos! Mejor, más hondo. ¡Pau!
Sentado. Eso. Ahí le puedes tirar. Aquí, en lo oscuro. Aquí en lo oscuro. En así. No clavada, sino. Te sientas y te bajas. ¿Ah? No me voy a clavar. No, te sientas y te arrastras. ¿Qué tal? ¿Vas al pie? ¿El otro? Ya, breve. ¿Al agua? ¿Sabes nadar? No. Ah, entonces no se puede tirar. Porque es tonto. Hondo que se tapa. Volteate. Ve. Y te tiras, pero entonces así. No clavado, sino así. Porque hay una piedra allá. Vela ahí, ahí se ve. ¿Y la ves? Pero es profundo, pero entonces no, porque te puedes golpear la cara. Pero entonces sí, te tiras allá a lo negro. O acá a lo negro. Ah, ahí está quedando. Eso es de ahí. Ah.